Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a MagiBlogTK. Y hoy estamos ante un artículo muy importante que ha sido publicado estos últimos días de una persona que ha publicado en Reddit un estudio en profundidad absoluta que ha realizado acerca del shuffler, es decir, del barajador automático de Magic Arena, y sobre si es aleatorio o no es aleatorio, y sobre si está roto o no está roto, etcétera, etcétera. Bien, este artículo, como digo, publicado en Reddit, ha provocado gran expectación, mucha polémica, y la gente está hablando mucho de ello, porque el estudio parece correcto y parece que tiene toda la razón del mundo al decir que no funciona como debería funcionar, o que desde luego al menos está bastante lejos de ser realmente aleatorio el aleatorizador del mazo, ¿no? Bien, todo esto viene a colación de un artículo que salió en agosto, que lo tenemos aquí, que se llamaba Debunking the Evil Shuffler. Este artículo, ya digo, agosto de 2018, utilizó un programa, un tracker, ¿vale? El MTGA Tracker, que podéis ver aquí escrito, que es un programa que tú puedes instalarte en tu ordenador y que lo que hace es recopilar información de tus partidas o de tus mazos o de lo que sea. Bien, pues el creador de este programa recopiló información de un total de 26.000 manos distintas, aquí está puesto 26.208 partidas, vamos, y realizó un cálculo estadístico sobre ellas, analizó las diferentes cantidades de tierras, etcétera, etcétera, que robabas en las manos iniciales, que ibas robando a lo largo de la partida, y bueno, os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis leerlo si queréis, está en inglés, pero bueno. Y al final dice Myth Busted, o sea, es decir, que es un mito, que no es cierto, que el juego no estaba roto y tal, esto en agosto. Ha habido cambios en el juego, pero en principio estos cambios no deberían haber afectado a lo que es la aleatorización del mazo, porque de hecho desde propio Wizards, los desarrolladores de Magic Arena, Chris Clay y su equipo, ya han dicho que el barajador funciona como tiene que funcionar y que no hay ningún tipo de problema. Y este artículo de agosto, pues cogió datos, este artículo objetivo de una persona que no está relacionada con Wizards, objetivamente dijo, pues sí, parece que todo funciona como debería funcionar, que el número de tierras que robas iniciales y que vas robando a lo largo de la partida son los que tenían que ser. Sin embargo, todo el mundo, ya lo sabéis, estaba diciendo que esto no es cierto, que tú notas cosas raras. Yo ya, desde el principio que empecé a jugar Magic Arena, notaba que la cantidad de tierras que robabas y tal no se parecían a la sensación que tú tienes cuando juegas realmente a Magic, ¿de acuerdo? Puede haber mil factores que influyen en eso, ¿vale? Pero desde luego notas que el juego es distinto. ¿Es mejor o es peor? Eso es otra historia. A mí, la verdad es que, sinceramente, mi opinión es que el juego está perfectamente. Yo juego, me divierto, no noto que las partidas sean muy malas, y si en todo caso me afecta a mí, también afecta a mi oponente. O sea, los dos estamos con la misma desventaja. No me parece que sea una desventaja, me parece que hace que el juego sea mejor todo este asunto, pero no estoy aquí para hablar, para expresar mi opinión acerca de si me parece bien o me parece mal el shuffler no aleatorio o roto que tiene Magic Arena, sino para decir que lo que está diciendo Wizards y el equipo de Chris Clay, el equipo de desarrolladores de Magic Arena, de que el juego funciona de forma totalmente aleatoria en cuanto al número de tierras que vas robando y tal, es mentira. Es mentira porque hay datos estadísticos que confirman que no es cierto, ¿vale? Bueno, pues esta persona, Douglas, ¿vale? Douglas, que es el nombre que parece ser tener, aunque puede ser un nick totalmente y no llamarse Douglas en absoluto, es una persona que ha realizado un artículo impresionante que está colgado en Reddit, os dijo el enlace en la descripción, como ya os he comentado. Y primero, lo primero que hizo fue coger ese artículo, el que os acabo de comentar, el Debunking the Evil Shuffler, ese artículo de 26.000 manos que acabamos de comentar, y dijo, no, esto no puede ser. Y lo que hizo fue lo siguiente. Cambió la metodología para recopilar la información y para trabajar con ella, y en lugar de utilizar el programa que utilizaron en ese artículo, el MTGA Tracker dice que no le convencía, está todo explicado, ¿vale? Es súper largo y súper desarrollado, podéis leerlo tranquilamente, pero básicamente dijo que la metodología del MTGA Tracker no le convencía por cosas como, por ejemplo, que el MTGA Tracker, una vez que has barajado la biblioteca, o has hecho adivinar, o has hecho escrutar, o ese tipo de cosas, seguía contando tal cual como si fuesen cartas las que te venían aleatorias, ¿vale? Ese tipo de cosas que en el código interno del programa no le convencieron en absoluto a la hora de hacer este estudio. Y entonces cogió otro tracker que hay, el otro más popular, que es el que uso yo a veces, el MTG Arena Tool, que visualmente parece más cutre, más sencillo, que por cierto está desarrollado por un español, ¿vale? Manuel Echegaray. Y este programita, el MTGA Tool, que como digo es el que yo uso, tiene este aspecto. Parece un poco más feo y más cutre, pero a mí me gusta más por las cosas que hace, ¿no? Bueno, volviendo al tema, cogió este programa,
Y a partir de 1 millón de manos, que estadísticamente hablando es mucho mejor que 26.000, porque en 26.000 manos puede que sean pocas y puede que encuentres algún tipo de desviación que cogiendo 1 millón de manos no ocurre. Cuanto más grande es la muestra de datos que coges, más cercanos a la realidad van a ser tus estudios, ¿no? Básicamente eso es un poco lo que ocurre en estadística. Vale, entonces recopiló la información. Aquí está explicado cómo agregó la información, cómo la recogió, etcétera, etcétera, y cómo analizó la información. Vale, un artículo súper largo en el cual expone los resultados. Realmente a una persona como nosotros, que está viendo este artículo, cómo se recoge la información, etcétera, etcétera, pues seguramente, o cómo se elabora, o qué estudios estadísticos realiza, tal, se nos puede escapar un poco de las manos, sobre todo si empiezan ya con temas matemáticos o estadísticos. Entonces, a uno lo que le importa son los resultados. La verdad es que, a ver, tengo críticas respecto a este artículo, sobre todo por cómo está expuesto. No está muy bien desarrollado de cara a un público profano en esta materia, ¿vale? Entonces, él saca un montón de datos numéricos, estadísticos, de porcentajes, de cosas, etcétera, etcétera, pero no está bien explicado. O sea, a la mayoría de vosotros, incluso a mí, entro y digo, pues bien, no sé exactamente a qué te refieres, no sé exactamente qué quieres decir o lo que sea, ¿no? Entonces saca tablas y números, pero no explica qué son esos números, no explica detalladamente qué es lo que representan o qué es lo que significan. Así que realmente lo que tenéis que hacer en este tipo de cosas es decir, vale, vamos a las conclusiones. De hecho, cuando si trabajáis en una gran empresa o algún día vais a trabajar en una gran empresa y sois jefes o lo que sea y pedís información a vuestros técnicos que os hagan un estudio, elaboren que elaboren algún tipo de presentación o lo que sea, os van a presentar todo este tipo de cosas, todos los cálculos, los métodos, todo el trabajo técnico, ¿vale? Y tú como jefe vas a decir, vale, genial, dame las conclusiones. Y vas abajo del todo, de todo el trabajo que hayan hecho, y vas a las conclusiones, porque todo esto te da igual, dime qué tengo que hacer, no me cuentes tu vida, ¿vale? Es un poco la cuestión. El caso es que aquí está, la cuestión es que el trabajo es impresionante el que ha elaborado esto en Reddit, con toda la explicación, justificación técnica, matemática, estadística del estudio, pero realmente lo que nos importa son las conclusiones, que parece que son verídicas y 100% correctas, ¿no? Además ha dejado toda la información a nuestra disposición, está todo colgado, incluso el código de programación que ha hecho para elaborar el programa con el cual ha hecho el estudio, etcétera, etcétera, ¿vale? Primera conclusión. Los mazos pequeños, ¿vale? Los mazos delimitado, que son de 40 cartas, como mínimo, ¿vale? Pero son de 40 cartas en general, tienden a robar pocas tierras, dice aquí. Dice, tiene una fuerte tendencia a robar pocas tierras, más de lo que deberían. O sea, es decir, lógicamente, hay una media de tierras que tú vas a robar en una partida con 17 tierras y 40 cartas en el mazo, ¿vale? Pues dice que los mazos delimitados tienden a robar menos de las que deberían, ¿vale? Y lo ha hecho con una muestra de 1 millón de manos, o sea que es de 1 millón de partidas, o sea que es bastante, ¿no? Dice, tanto en la mano inicial como posteriormente, ¿vale? O sea, al parecer en limitado se roban pocas tierras. Eso es lo que dice los datos mirando la estadística. Luego dice aquí, robando y quedándote en manos de pocas tierras o de muchas tierras, tienen una tendencia débil a robar pocas o muchas tierras respectivamente. Es decir, si yo me quedo una mano de dos tierras, tiendo a robar posteriormente más tierras de las que debería. Es un poco como que quedarte manos de dos tierras es buena idea porque el juego luego te va a compensar dándote tierras de más. Y al revés, si te quedas una mano de cinco tierras, es correcto porque en teoría, según los datos, el juego tiende a darte luego menos tierras de las que debería para compensar que estás quedado inicialmente menos, más tierras de las que deberías. El caso es que al final el juego lo que hace es corregir, según estos datos, según este estudio, corregir las manos de pocas tierras o de muchas tierras, dándote más tierras si te has quedado pocas o menos tierras si te has quedado muchas, ¿vale? O sea, es decir, en el mundo real tú no puedes hacer esto, pero en Magic Arena sí, porque el juego te va a ayudar, te va a compensar tu error de seleccionar una mano de pocas o de muchas tierras, ¿no? Vale, lo mismo ocurre con las tierras en biblioteca, ¿vale? Dice que con 22 o 20, o 23 tierras en tu mazo, normalmente vas a robar una cantidad de tierras acorde a llevar 22 o 23 tierras en el mazo. Pero
Si te montas un mazo de pocas tierras, en plan de 19, 18, 17 tierras, el juego te va a dar más tierras de las que debería para que puedas jugar tu mazo. Y eso sí que es muy malo, porque tiendes a construirte barajas de pocas tierras para llevar muchos hechizos y el juego te va a dar las tierras que te faltan, básicamente. O al revés, me monto un mazo de 35 tierras, ¿vale? Por ejemplo, por exagerar, y el juego te va a dar menos tierras de las que debería sencillamente para que puedas jugar el resto de hechizos que lleva tu mazo. ¿Vale? Esto sí que es bastante más grave. Y a lo que iba. Hace unas semanas, Magic Madrid hizo un vídeo, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que se llama Confirmado, Magic Arena está roto, en el cual probaba este mazo de aquí, que es un mazo de 13 montañas. Y jugaba un vídeo que os recomiendo, lo dejo también en la descripción, ¿vale? El caso es que Juanmi montó este mazo de 13 tierras y lo estuvo probando en varias partidas. Y en esas partidas robaba siempre, inicialmente, de mano, dos tierras, ¿vale? Eso es por cómo está construido el constructor de mazos de manos iniciales de Magic Arena por cómo es, ¿no? Eso más o menos era algo esperable, ya sabíamos, en Best of One, ¿vale? Todo esto hablando de Best of One, ya sabíamos que con 13 montañas, como la media de tierras en mano es 1,7 o 1,8, el juego inicialmente tiende a darte la mano más cercana a ese 1,7, que es dos tierras. Así que siempre robaba dos tierras de mano inicialmente, ¿vale? Y luego además, no solo eso, sino que una vez que te han dado dos tierras de mano, llevando 13 en el mazo, en un mazo de 60 cartas, lo normal es que ya no robes más tierras en la partida, o con mucho una, o con muchísimo dos tierras más, estadísticamente hablando. Pues bueno, él en todas las partidas robaba dos, tres, cuatro tierras, ¿de acuerdo? Es decir, como que el juego te compensaba lo que estábamos comentando. Así que este vídeo os recomiendo verlo entero, es interesantísimo y está súper bien hecho, con esa demostración de que los mazos de 13 tierras, que es ridículo, que es injugable esto, son viables en Best of One porque te van a dar dos tierras de mano y posteriormente el juego te compensa dándote más tierras de las que vas robando, de las que deberías, ¿no? Vale, y cuatro. Haciendo un mulligan todo esto se corrige. Es decir, una vez que haces tu primer mulligan, a partir de ahí el juego ya sí que se comporta de forma 100% aleatoria las tierras, bueno, las cartas que vas robando a posteriori, ¿vale? Otra cosa que comenta por aquí es que lo que ha notado es que todo esto funciona únicamente para tierras, ¿vale? Que con copias extra de una carta cualquiera que no sea tierra no funciona. Solamente funciona con tierras. Y bueno, vale, como os he comentado antes. Luego hay aquí algunos apéndices específicos para Best of One y manos iniciales, pero vamos, es lógico, dice, bueno, esto es esperable porque las manos iniciales de Best of One, de a lo mejor una partida, se sabe que están trucadas para que el juego te dé la mano más cercana a tu media, ¿vale? Que es un poco lo que abusa Juanmi de Magic Madrid con la mano inicial, ¿vale? Pero es que luego, una vez pasas a la mano inicial y empiezas a robar las cartas de cada uno de los turnos, se sigue cumpliendo lo que dice él, lo que decía Juanmi ya hace unas semanas, que el juego te compensa y te da más tierras de las que debería si tu mazo lleva pocas, o al revés, si lleva muchas te da menos de las que debería, para que básicamente puedas jugar. Bien, y ahora ya para finalizar, ¿vale? Os dejo los enlaces a todo para que lo podáis leer tranquilamente y estudiar y lo que sea, ¿vale? Para finalizar, lo que sí que os voy a comentar es mi opinión personal respecto a este asunto. Yo creo que es algo que se sabe, es algo que se sabía, es algo que sabíamos, ¿vale? Que el juego estaba, que el barajador no funciona 100% aleatorio, y es algo que se ha dicho, o sea, es algo que se ha comentado. Por lo menos en cuanto a la mano inicial se sabía. En cuanto a cómo funciona posteriormente las cartas que vas robando cada turno, han dicho que era aleatorio, pero no es cierto. Pero a ver, mi opinión personal, mi opinión personal. Me parece bien. Me parece bien que esté roto. Yo juego mucho Magic Arena y no noto que el. No noto lo que ocurre en Magic Real, de partidas que no se pueden jugar porque me faltan tierras, partidas que no puedo jugar porque me sobran tierras. Yo la verdad es que juego muchísimo Magic Arena. Un día os voy a enseñar mis estadísticas de partidas mes a mes, de la cantidad de partidas que juego al mes, tanto de construido como de limitado, para que veáis que juego miles de partidas al mes. Y yo me divierto más, me siento menos frustrado y noto que las partidas son mejores en general. O sea, noto que el juego es mejor por cómo es el Shuffler de Magic Arena a cómo es en la vida real o cómo sería si fuese 100% aleatorio. O sea, yo estoy de acuerdo con que el juego sea así y no quiero que lo toquen, me gusta cómo es y tal. Hay muchas quejas por ahí de gente, dice, no, es que me robo muchas tierras, es que no sé qué. Yo no noto eso, la verdad es que no noto en absoluto el robarme muchas tierras. Yo lo que noto es que robo las tierras que necesito en cada partida. Y sí, lógicamente, según la partida avanza, te vas a 5, 6, 7 tierras, pero es que es normal que te vayas a 5, 6, 7 tierras cuando la partida se va al turno 10, 12 o 15. Entonces, de hecho, vamos, o sea, cuando juegas en limitado y haces una partida larga de esas que te quedan al final 6 o 7 cartas en la biblioteca, echas cuentas y dices, vale, me he robado 33 cartas y tengo de las 17 tierras que tiene el mazo, tengo ahora mismo 13. Y es lo normal.
Tengo 13 tierras en juego. Es que es lo normal. Es que te has robado el mazo entero prácticamente. Yo no notaba en absoluto que sea una. Que sea deficiente, digamos, para mi experiencia de juego. A mí me gusta cómo está el juego. Me gusta que en Best of One las manos estén trucadas, es decir, tenerlas más cercanas a la media, porque hace que las partidas sean rápidas y siempre puedas jugar. No hay mulligans, o hay menos mulligans, no hay manos asquerosas de cero tierras, de una tierra o de cinco tierras o seis tierras, o hay menos, hay pocas, vamos, mejor dicho. Y luego cuando juego mi partida, normalmente voy a ir robando la cantidad de tierras que necesito. Y aún así, algunas veces te quedas atascado y algunas veces te fludeas, pero es normal que algunas veces te atasques y algunas veces te fludees. Es que el juego es así, por como es una clave del diseño del año 92-93 cuando Richard Garfield lo creó. El juego está diseñado de esa manera para que sea así y para que cada partida sea distinta, ¿no? Y para que construir un mazo sea un reto. Bueno, así que esto es todo lo que os quería comentar de este artículo tan importante, el debunking de Evil Shuffler, que ya hablé hace meses sobre ello, que dijo que no, el juego está perfectamente, pero solamente con 26.000 manos y con el MTG Arena Tracker, ¿no? Que al final ha demostrado que quizás no es lo más adecuado el MTG A Tracker. Luego, hace unas semanas salió este vídeo y algún otro vídeo que hicieron los Yankees también similar. Pero vamos, Juanmi es el único que lo ha hecho en español y fue el primero, de hecho, yo creo que fue el primero que hizo este vídeo, tanto a nivel mundial, o sea, tanto en español como en inglés. Y ahora, esta semana que ha salido este artículo muy interesante y muy completo y muy bien desarrollado de I Analyzed Shuffling in a Million Games, ¿vale? Así que os recomiendo leerlos todos, ver el vídeo de Juanmi, ver los dos artículos, leerlos tranquilamente. Pero ya digo, vuelvo a repetir, me mola cómo está el juego, a mí me gusta y yo me siento satisfecho con él, o sea, es mi opinión, sé que está trucado, sé que no funciona de forma aleatoria lo que me van dando, pero hace que me divierta más y es lo que quiero cuando juego un juego. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.